Ok, son las 6 de la tarde exactamente y sí, aquí empieza mi rutina nocturna, porque me duermo bastante temprano y ya se está oscureciendo, así que vayamos a casa. Si no viste el video de mi rutina matutina, de aproximadamente las 9 a las 6 voy a trabajar en un proyecto que tengo de canales de YouTube y otras cosas. Y ya regresando voy a mi casa y empieza mi rutina nocturna. Iba a ir a correr, pero ya se oscureció bien rápido, así que mejor lo que voy a hacer es terminar un proyecto que tengo que contarte. Es increíble y es el primer proyecto de este 2023. Una buena rutina nocturna es bastante importante porque dormimos bien y sobre todo al siguiente día estamos con energía para seguir en nuestro proyecto o meta. Y por lo tanto, no hay que dormirse a la 1 o 2 de la mañana. Ok, ya llegamos a la casa, por eso se escucha mucho mejor el audio con este micrófono. Y te seré honesto, llegando a mi casa hago tres cosas. Me pongo a ver películas, segunda opción veo videos como este en YouTube, aprendo cosas. O tercero, voy a una cafetería y me pongo a hacer un par de cosas, por ejemplo, escribir guiones. Hoy haremos la opción 3. Vamos a ir a una cafetería, te contaré un par de cosas que tienen que ver con un proyecto nuevo y esta cámara que ves por aquí. Y también esto de acá, aún no sabes qué es, pero por eso vamos a ir a la cafetería. Me he dado cuenta que siempre en los vlogs tengo la misma ropa, sudadera negra, pants y tenis sucios. Siempre. La razón de esto es porque tengo 4 pants iguales, exactamente iguales. Una sudadera que nunca me la quito porque hace mucho frío y unos tenis que nunca lavo. Si ves a un chico, estatura promedio, 1.70, 1.75, guapo, musculoso, inteligente, que nunca lava sus tenis, entrando a una cafetería al lado tuyo, salte de ahí lo más rápido que puedas. Ok, ya estamos aquí, no grabé nada, pero fue muy gracioso porque solo venía por un agua fresca de limón con chía. Y luego la señora de enfrente pidió un chocolatín, que es básicamente pan con chocolate derretido adentro. No me pude resistir, o sea, no pude. La tentación me ganó, perdón titanes, pero hoy se rompe la dieta. Aunque la neta hice ejercicio, todo va bien, toca disfrutar un poco. Y este también es mi físico actualmente, en enero de 2023. Ok, ya salí de la cafetería y todo salió bastante bien. Cerré una colaboración con una empresa para un canal que tenemos. También hice unos 2 o 3 guiones. Entonces fue una muy buena noche. Ahora toca compartirte el secreto que te he estado guardando, que estoy muy emocionado por ello. Supongo que ya lo conoces y si no, no te lo puedes perder. Pero antes, volviendo a lo de la rutina nocturna. Es bastante importante, ya que muchos creen que la rutina matutina es lo más importante porque sí, dirige el resto de tu día. Pero si no descansas correctamente, muy probablemente no puedas despertarte temprano y no puedas tener un siguiente día correcto. Así que siempre cuida tu rutina nocturna. Tres cosas que nunca faltan en mi rutina nocturna es, primero, leer. Siempre leo antes de dormir. Puede ser la Biblia o también otro libro. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo otra vez el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Otro hábito que siempre está en mi rutina nocturna es orar o meditar. Casi siempre me voy al techo de mi casa, me pongo un par de alabanzas porque yo soy creyente. Y me pongo a reflexionar sobre el día y agradecer, porque es muy importante ser agradecido por lo que nos ha dado. ¿Cuál leer ni qué 8 cuartos? Ahorita voy a verme la película que quiero ver. Una broma, o no es broma. Ok, ya llegamos a la casa y ahora voy a cenar unas quesadillas antes de leer un poco más, porque leí ahí en la cafetería, y después ver videos como este o descansar. Algo bastante importante de la rutina nocturna y que no importa cuándo te duermas, lo debes hacer, es intentar no agarrar tu celular o computadora media hora antes, mínimo antes de dormir. Créeme, yo soy el primero en no cumplir esto, pero cada vez intento tener más en cuenta esto, porque es muy importante a la hora de dormir. Uy, van a quedar crujientes. Mira eso.
En el comal, soy mexicano, en el comal. Me quemé feo, bro. Y ahora aquí arriba del techo, como te dije, aquí es mi zona de reflexión. Y después de cenar escuchando a Alex Hormozi un video sobre cómo se retiró con 200 millones de dólares a los 31 años, me puso a pensar el video, porque una parte que decía él, y es la verdad, muchos nos enfocamos en el final, la meta, llegar a 1 millón de suscriptores, generar tanto dinero al mes con 15 años, pero eso no es lo importante. Él nos comenta que hay cosas fuera de nuestro control que no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es tomar acción y trabajar duro. Y lo dice de una forma muy increíble. O sea, no sé si te lo esté transmitiendo yo, pero trabajar duro. O sea, ok, ¿qué pasa si no lo conseguimos? No pasa nada, porque la meta nunca fue ganar más dinero o ser multimillonarios. La meta fue trabajar duro. Cada vez que hago este tipo de videos, me intento forzar más, más y más para que queden mejor. Trabajar duro, porque no quiero traerte un video y que digas, está muy mal. Tal vez lo he hecho, porque soy humano y me he equivocado y no he dado todo de mí. Pero algo que he intentado hacer recientemente es, cada vez que publique algo, decir, lo di todo, o lo estoy dando todo, o estoy siendo cada vez un poco mejor. Porque si no, pues, ¿qué chiste tiene? Creas contenido, no es tan bueno. La gente dice, ok, está bueno, pero no diste todo de ti. Y una frase que me mató fue que cuando te mueras, créeme que nadie va a recordar si hiciste tantos, tantos millones, o si hiciste tal cosa buena, tal cosa mala. Pero imagínate que te recuerdan como ese hijo de su mamá trabajó duro, o sea, estuvo enfocado, dio todo, cada vez que se sentía desmotivado daba aún más de él. Yo creo que es una buena forma de que te recuerden. ¡Oh, la la! Miren esto. Calientito, hasta el humo sale. Bueno, a cenar viendo un video. Este es el proyecto que estoy iniciando en enero de 2023, el cual me emociona demasiado porque hace un año lo había empezado, pero lo terminé dejando por procrastinación y se llama Isaac Quiroga Emprendimiento. El primer video es un... ¿Cómo es? El primer video se llama Mi plan para ser millonario antes de los 20. Este canal será a doble cámara. Compré una cámara solo para este canal y la edición es increíble, se la rifa la editora, las miniaturas son aún mejores, todo está increíble. Si te gusta este tipo de contenido, te encantará ese otro, así que te veo por allá. Tengo frío. Uy, se hizo la luz.